para comenzar este segmento, que es el último bloque que tenemos en el día de hoy, vamos a decirles a ustedes que tenemos una noticia interesante de una película colombiana. Correcto, Jar el Trompetero, que tú sabes que es uno de los más afamados de nuestro país, director, en proyectos cinematográficos, pues nos va a presentar su nuevo trabajo. Chévere. Y se trata de esto, a ver qué te suena este título. Un parcero en Nueva York. Pero sí sé que es un colombianísimo, quién sabe con qué historias maravillosas en la capital del mundo. Un parcero en Nueva York es la historia de un albañil colombiano que, en busca del sueño americano, pues, abogobiado por todas las vicisitudes que se atraviesa económicamente acá en el país, se va a buscar ese sueño en Estados Unidos y tiene que luchar contra mil obstáculos para lograr ese sueño, y siempre tiene su corazón en su tierra. El director nos confiesa cómo se inspiró en su historia personal para crear este nuevo proyecto cinematográfico que busca tocar los corazones de los colombianos que, como él, han migrado. Una historia inspirada en mí mismo. Yo hice una película que se llamaba Riverside, que habla también de otro migrante, y yo viví 7 años en Estados Unidos, en Nueva York específicamente, y había hecho como una versión de inmigrante de estatus alto, del rico, del que ha tenido todos los privilegios y los ha perdido. Entonces tenía la idea de hacer la otra mirada, la mirada del inmigrante popular, del inmigrante que la tiene que luchar, que tiene que rebuscársela para poder coronar las cosas que quiere tener. Y entonces hice esta nueva versión de lo que es esa experiencia de vivir en Estados Unidos, de enfrentarse a ese mítico sueño americano. Y es que para nadie es un secreto que para el gremio artístico uno de los mayores retos ha sido la pandemia. Harold nos cuenta cómo es el proceso de filmación en medio de esta. Uno de los grandes que hemos tenido en este momento es luchar contra el COVID, obviamente. En medio de la pandemia es muy complejo, no solo por todo lo que implica en distanciamiento, estar cuidando el equipo y todo eso, sino también como recrear un universo, un mundo sin tapabocas, ¿no? Que no se vea la gente que tiene tapabocas, porque no necesariamente lo que sucede en la historia es sobre la pandemia. Y segundo, pues vamos a ir a rodar en Nueva York, en medio de la nieve, temperaturas bajo cero, en un clima muy, muy en contra, y pues eso es un reto grandísimo. Parcero en Nueva York contará con la participación del reconocido actor colombiano Carlos Hurtado, quien interpretará a Carachitas, el protagonista de esta divertida historia. El protagonista de esta película, el personaje de Armando, Carachitas, que se llama en la película, lo interpreta, pues, el queridísimo y amado actor por todos los colombianos, Carlos Hurtado. Pues Carlos tiene una experiencia grandísima. También tenemos a Walter Lengas, tenemos a Diego Camargo. Bueno, son muchos personajes, realmente son demasiados personajes, no solo colombianos, sino también norteamericanos que van a estar en la película. Tenemos un elenco que queremos que sea una película muy vivencial, muy de corazón, muy bonita, donde se lleva un mensaje de superación y de amor a la patria muy profundo. Que la gente nos siga en las redes son @ un parcero en Nueva York, un parcero en NY, un parcero, entonces pongan un parcero en cualquiera de esas, con NY o Nueva York, y van a encontrar nuestras redes. Y pues que la gente, en un momento tan crítico, vea que hay posibilidades de seguir adelante, de que el mundo no se ha acabado por la pandemia, y que siempre va a haber esperanzas y sueños por los cuales luchar y seguir adelante.